¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y bueno, pues me encuentro en la juguetería más mágica de todo el mundo mundial y del universo universal, que es Hamleys, y me encuentro con Andy. Hola, Andy, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Pues muy contento porque nos encontramos en una de las secciones más maravillosas que ustedes van a poder encontrar en esta juguetería mágica, y es precisamente la de los peluches de Hamleys. Todos ellos originales, hermosos e increíbles, pero ¿quién mejor que Andy, que es experta en, digamos que es como tiene como una maestría como en peluchología, para que nos platique un poquito acerca de todos estos personajes maravillosos que habitan en esta juguetería? Y bueno, platícanos un poquito, Andy, acerca de los osos de Hamleys. Pues bueno, es importante primero saber que nuestros osos siempre van cambiando. Tenemos osos diferentes cada 4 meses. Y una de las características importantes es que cada uno de los osos va cambiando el color del listón. Nunca se repite el color del listón en cada oso. Los más nuevos que nos han llegado son el oso verano y el oso primavera. ¡Qué tan hermosos además! ¿No? Y es verdad, si ustedes ven los colores de los moños, yo creo que cada vez que vengan a Hamleys van a encontrar colores distintos, ¿no? Exacto, aparte de colores distintos van cambiando los modelos de acuerdo a la temporada. Por ejemplo, estos son de primavera y de verano, y también tenemos el de Navidad, que es este de acá. Vamos a ver el de Navidad para que ustedes lo puedan checar con todo. ¡Ay, qué belleza de animal! Snowflake. Mira nada más, está precioso. Oye, está bien bonito. Y ese rojito también está increíble. O sea, la diversidad en colores de osos, en tipos de osos, bueno, pues de entrada estamos hablando de los moños, pero creo que no nada más eso. También las texturas van cambiando, ¿no? La felpa y demás. Sí, por supuesto. La felpa es distinta de acuerdo al oso y a la categoría. Nuestros osos se dividen en 2 categorías, los osos clásicos y los osos premium. Okay. Los clásicos son los que tienen en su patita Hamleys con rojo. Y tienen diferentes temáticas, como los osos que están disfrazados de pirata, de princesas. Tenemos estos ositos de aquí. Y los premium son los que tienen en su patita grabado Hamleys con dorado. Ah, ok. Como estos. Hay diferentes tipos y van variando igual la tela, el tipo de felpa que se utiliza. Hay partes del osito que están hechos a mano en cada uno de ellos. Incluso cambia la postura, wow, como este de acá. A ver, vamos a ver, el oso que cambia de postura, a ver si es cierto, porque ¡ay, a ver, está bellísimo! El osito siempre tiene su cabecita viendo hacia un lado. Y es parte de la línea de los osos premium. ¡Wow! Uh-huh. O sea que hasta entre los mismos ositos de Hamleys hay diferentes categorías, hay diferentes estilos y van cambiando. Digo, creo que eso está padrísimo porque además, para todos aquellos que son coleccionistas, es un plus. O sea, a lo mejor yo colecciono osos de peluche, bueno, pues siempre voy a encontrar osos diferentes en Hamleys. Pero tal vez yo los tengo por puro gusto, ¿no? De que me gustan los ositos o le regalo a la novia, a los hijos, a la mamá. Y a lo mejor cada año le puedo estar regalando modelos diferentes. Sí, siempre va a haber uno que se adecue a sus gustos, a su forma de ser, al color que le gusta. Siempre va a haber algo. Y bueno, pues aquí en las manos tengo al osito tradicional, que fue el primer oso de Hamleys. Y este lo pueden encontrar también aquí en la tienda, ¿no? Bien, así es. Este es el primer oso que se hizo en Hamleys. Es parte de nuestra línea de osos premium. Wow. Y si te das cuenta, este tiene sus bracitos y sus piernas articuladas. Ay, y el vida. Tipo de felpa del que está hecho es distinto. Es como la felpa que se utilizaba antes. Sí, se siente como antigua. O sea, obviamente es más rugosa, menos suavecita que otras, pero no por eso deja de estar súper blandito, súper padre. Y es más durito, ¿no? También. Sí, es más durito y lo que tiene es como que invita a los niños a conocer, claro, cómo eran los osos de antes y toda esta parte del juego más tradicional. La verdad es que están increíbles y, bueno, les quiero enseñar como rápidamente nada más los ositos que tienen... Pues los que tienen ya un disfraz o una personalidad aparte de la que ustedes ya vieron, tenemos aquí ositos con vestido, que bueno, son como de princesas. Tenemos osito vaquero, que está increíble. Tenemos un oso pirata. No porque sea un oso pirata significa que no es original, más bien porque trae el disfraz de pirata. Y tenemos, bueno, estos tradicionales que también son como muy clásicos, que son como los de toalla, ¿no? Que haces como reciclado. Esos están muy padres porque también sirven para los bebés. Como el tipo de felpa no suelta pelusa, hace que sea más seguro para un bebé y no hay problema si se lo llegan a meter a la boca. ¡Es verdad! No, está increíble además. Y creo que por las texturas y todo, sí, para un bebé estaría fenomenal. Este de acá es el primer oso como ideal para un bebé. Incluso, wow, aquí en su patita lo puede. My first bird.
My first plush toy bear, mi primer oso de peluche. Y bueno, obviamente lo van a encontrar aquí en Hamleys. Y bueno, ¿qué es esta cosa que traes cargando, Andy, que está increíble? Es otro de nuestros osos premium y también hay de diferentes tamaños, como este de aquí. Digo, para que chequen nomás aquí la huella dorada en la patita, toda la cosa. ¿Y este también va cambiando de modelo de repente? O claro, nuestros osos, como te decía, van cambiando cada 4 meses y los modelos de estos ositos grandes también. Tenemos de diferentes, como este otro de acá. Es que de verdad están espectaculares los ositos. O sea, tú llegas y ves el muro y ¡guau! Wow. El color, la felpa. Hasta la expresión. Sí, su carita. Está súper suavecito. Oye, me decías que, por ejemplo, obviamente, bueno, pueden haber combinaciones, ¿no? Este a lo mejor tiene la felpa súper blandita y a lo mejor por dentro es muy blando. Pero a lo mejor otro trae la felpa del mismo tipo, pero por dentro es más durito, o trae otra textura. Sí, todos van cambiando de acuerdo al modelo de osito. Súper. Y al tipo de hacia el que van dirigido. Como te decía, estos de bebés, uh-huh, son siempre un poquito más distinta la felpa. No, bueno, pues están increíbles los ositos de Hamleys, la verdad. Vale mucho la pena que cuando visiten la juguetería vengan aquí al fondo de la tienda y vean todos los plush toys porque están espectaculares. Yo en lo personal estoy como extasiado con los ositos, pero no es lo único que Hamleys tiene en su haber en cuanto a peluches plush toys se refiere. Tiene todo un zoológico por acá de este lado que la verdad también está muy padre y hay muchos animalitos, hay perritos que van de distintas razas, hay gatitos, hay son como animales caseros, ¿no? Los de este lado. Ajá, los de este lado son gatitos, tenemos también perritos de diferentes razas. Y pueden venir porque siempre van cambiando. Ahorita tenemos estos de aquí, pero por ejemplo después hay labradores, hay border collie, cocker, de todo. De hecho hasta los gatos son diferentes. Allá está un gato de estos atigraditos, un gatito blanco, allá hay gato negro que es como gato callejero, acá hay como gato fino. Y tenemos como animalitos también, bueno, van creciendo, hay de distintos tamaños, ¿no? También. Sí. Tanto de los peluches como los ositos, como de los animales, tenemos de diferentes tamaños y de diferentes como especies, digamos. Okay. Digo, sobre todo porque si tú estás buscando regalar un peluche de algún animal especial, pues a veces es difícil encontrar el animal que le gusta a la pareja, a los hijos, a la mamá, a los abuelitos. Y a lo mejor tu mamá dice, ay, hijo, es que a mí siempre me han gustado los puerquitos y nunca puedo tener un puerquito. Pues es un puerquito de peluche, ¿no? A lo mejor dice, es que me gustan los borregos y no puedo tener un borrego. Pues está el borrego de peluche. A lo mejor el niño dice, papá, yo siempre quería un dinosaurio, pero no va a entrar en la casa. Pues está el dinosaurio de peluche que ha, pues ha adoptado un tamaño más adecuado para la casa, ¿no? Sí. Oye, y de todos los que hay aquí fuera de los ositos de peluche, ¿cuáles son tus favoritos, Andy? Bueno, a mí en cuanto a peluches. En cuanto a peluches de fuera de los ositos, porque yo sé que los ositos te encantan, ¿no? Ah, sí, por supuesto, los osos son los que más me gustan. Pero en cuanto a este otro tipo de animalitos, a mí los que más me gustan son los osos de acá arriba. ¡Mira nada más! ¡Es un oso grizzly! Sí, y siempre toda la gente ubica los osos de peluche como los plush que les enseñé hace ratito. Pero nunca se imaginan que pueda haber un oso. Voy a bajar uno, déjalo, agarro de acá la trompita. ¡Mira nada más, qué belleza! Y aparte está como sentadito, ¡está precioso! Oye, qué hermosa expresión le ponen estos animalitos. Están muy lindos, sí. Ah, pues muy padre, Andy, la verdad. Yo creo que hay muchos animales, hay tigres, acá hay una nutria, señores, miren, una nutria de peluche. Aquí hay jabalís, hay tigres, hipopótamo de peluche. Hay animales que creo que yo ni sé qué son, pero están muy padres. Y yo creo que la invitación está hecha. Si quieren ustedes encontrar peluches no solamente variados, sino también de una excelente calidad. Y además son tiernísimos y son maravillosos. ¿Verdad, amigo osito? Que están hermosos. Mira, tiene su nariz de piel. Mira, el amigo oso va a voltear a ver la cámara. Con toda esa nariz y ternura que tiene, pues invitarlos que vengan a Hamleys, ¿no? ¿Dónde está Hamleys? Porque la gente luego dice, es que ¿dónde está la juguetería? Lo decimos 47 mil veces en el video, pero nunca nos hacen caso. Entonces yo creo que mejor al final del video vale la pena comentarlo. Hamleys está en Polanco, en la Plaza Antara. Así es, en Plaza Antara, en el -1. O sea, entran ustedes a la plaza y van a ver ahí como unas escaleritas que bajan al estacionamiento o a la zona de estacionamiento. Van a ver un montón de cristales rojos y hay como una especie de gradas ahí muy padres porque además hacen un montón de eventos aquí en Hamleys, ¿no? Sí, así es. Cada fin de semana tenemos diferentes actividades para los niños. Así pues, que pueden venir y divertirse. Eso está súper nice, súper bien, súper very good y vale mucho la pena que lo hagan y que sea una escapadita a Hamleys, sobre todo para que ustedes puedan ver
toda la calidad de plush toys que existen. Y bueno, pues creo que lo más importante es que vengan, los conozcan, los vean, los disfruten, los acaricien, se enamoren de ellos y se los lleven para su casa. Andy, muchísimas gracias por esta explicación y bueno, pues presentarnos a todos estos amigos peludos. Sí, no hay de qué, los esperamos. Ya saben, vengan a Hamleys aquí en Plaza Antara, en el corazón de Polanco. Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables.